Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de La Carrera del Día a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, que es nuestra casa y, sobre todo, es su casa. Les saludamos con muchísimo gusto, Randy Albornoz, como siempre, en la parte técnica. El Rey David, David García Velázquez, quien me acompaña, como siempre, en el pronóstico. La dirección del Potro, Roberto Rodríguez. Y este servidor, el 30G Ramón Brito, en un programa que llega a ustedes presentado por acceso total. Todo en un solo lugar con acceso total. El formato clásico, el Formulator y Timeform US. Acceso total. Formulator del Daily Racing Form, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Recuerda que es gratis de lunes a lunes con la carrera del día. Cortesía de la Autoridad de Lipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Y la sección de moda, los Free PPs, en nuestro sitio de internet drfnespanol.com. Visítanos. Haz clic en la pestaña del menú que dice Free PP's y allí obtienes programas clásicos gratis, cortesía de DRF y DRF en español. En esta oportunidad nos vamos a Delaware Park para el análisis de lo que será el Delaware Handicap, grado 2, una carrera en distancia de milla y 316. Novena competencia del programa del día domingo 7 de julio, pero antes de continuar quiero darle la bienvenida y un abrazo a mi compañero y amigo el rey David, David García Velázquez. Bienvenido, a David, a la Carrera del Día. Gracias, Ramón. Gracias a Randy también para todos los amigos que siempre nos sintonizan y nos apoyan en la Carrera del Día a través de DRF en español, mi casa, la casa de los hípicos de habla hispana. Así que les tendremos este interesante análisis de una prueba que luce bien pareja y que vamos a presentar en breves momentos. Así es, David, el Delaware Handicap para yeguas, una carrera que tiene 500 mil dólares en premios a repartir y que, repito, se disputa en milla y 316, aproximadamente 1900 metros. Esta será eh, la novena del programa a las 4 y 46 minutos, hora del este de los Estados Unidos. Está pautada la salida de esta competencia. Competencia que tanto David como yo analizamos utilizando el Formulator del Daily Racing Form. ¿Por qué? Porque sabemos. Que es sin duda alguna la mejor herramienta para handicapear una carrera de caballos. Ahí están todos los recursos necesarios: videos, historiales, estadísticas, en fin, todo lo que el aficionado hípico requiere para visualizar mejor cada competencia y a la hora de apostar, tomar la mejor decisión. El Formulator es gratis de lunes a lunes con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Y precisamente el Formulator nos presenta la nómina de nuestro evento de hoy. Allí lo tienen en pantalla una lista de ocho yeguas que van a participar. Una carrera interesante, una carrera pareja con la presencia, entre otras, de eh, Wet Paint, que fue una de las tresañeras más prominentes el año pasado, por lo menos previo a la disputa de las Kentucky Oaks. Una carrera interesante, y eh, por cortesía de Time Timeform US, vamos a apreciar lo que será el Pace Projector. ¿Qué es el Pace Projector? Es el planteamiento posible de carrera. Y nos dice que Malibu Beauty número uno debe hacer el gasto de la prueba en punta. Esta gráfica reflejaría los primeros eh, cuatro furlongs o media milla. Honor de Lady correría en el segundo. Eh, en el tercero vendrían Abundancia, número 8, y Saddle Up Jesse número 3, mientras que Intrepid Dream, número 7, en el quinto allí bastante cerca. Noten ustedes la banderita con la sigla LP que tiene la número 4. Esta es Queen of Missoula, que de acuerdo a Timeform US es la yegua que tiene la cifra de velocidad más alta para los metros finales. Tenemos también eh, material de apoyo. En este momento vamos a apreciar un video... De, eh, de, un, de abundancia, precisamente abundancia, la que va a correr con el número 8. Allí la ven ustedes. Esto fue en Goldstream Park en el día 27 de abril. Abundancia eh, es una yegua que tiene bastante oportunidad. Allí la ven ustedes descontando ventaja para ocupar el segundo puesto en esa competencia. Que ustedes acaban de apreciar. Esto fue el 27 de abril, repito, en Goldstein Park, una carrera de handicap donde ganó Bet's Dream, eh, que por cierto repitió en su carrera siguiente. Dicho todo esto, es el momento preciso, oportuno, adecuado para que disfrutemos del análisis, la opinión y el pronóstico del rey David, David García Velázquez en este Delaware Handicap grado 2. Bueno, Ramón, una cosa muy particular y que se ha visto durante toda esta semana que hemos hecho la carrera del día es que los principales favoritos han, en los eventos de Stakes han lucido, pues eh, han respondido a sus respectivos compromisos. Y yo creo que en este Delaware Handicap no va a ser la excepción por ello. Voy a indicar como mi topic a Wet Paint número 6, eh, colores de Godolphin, Flavian Pratt, Brad Cox, eh, historial selectivo con triunfos de grado 1, participaciones en grado 2, en grado 3, en otros Stakes. Como bien tú dices. La jerarquía de la carrera. Y Wet Pain número 6, a pesar de que en el showney que fue en Churchill Downs, el primero de junio, a inicio del mes pasado, eh, tuvo un desempeño donde, a pesar de que no estaba entre las primeras favoritas, no pudo conciliar y consiguiera Sin embargo, Wet Pain en esta ocasión y ante este lote, considero que debe sacar la clase eh, la hija de Blaine, Sky Piter, que tiene una campaña, por supuesto, de 13 actuaciones, 5 primeros, y como bien señala el formulator, que usted lo puede consultar, más de 1.2 millones de dólares en ganancias. Wet paint eh, bien reflejado en el Time Form US, en el, en el Pace Projector, estará colocada precisamente porque no es una yegua rápida, es una yegua que siempre se ha desempeñado cuando va en el medio del grupo. Y Flavian Pratt es un jinete que la ha montado. Hasta en nueve oportunidades, en la cual ha logrado cuatro victorias, es decir, casi la mitad de, de su campaña. Y se entiende bien, Wet, eh, Wet Pain con Flavian Pratt, eh, eh, vamos a llamar que es una dupla bien interesante. Y en este tipo de carreras selectivas es donde demuestra todo su poder pistero. El Time for US y también el Formulator, que usted lo puede consultar y siempre le recomendamos que lo haga, pues refleja los ejercicios que si bien es cierto no han sido llamativos desde esa actuación después del primero de junio, dan muestra de eh, una condición física bastante importante y apta para correr este de la World Handicap. Así que yo me voy a quedar y siguiendo con esa tónica eh, de los favoritos o de los ejemplares que están siendo superiores en el papel, pues Wet Pain número 6 va a defender mi Top Pick, Ramón. Wet Pain, la número 6, es la selección o el Top Pick que les recomienda el rey David, David García Velázquez, en esta prueba, prueba cuya nómina apreciamos nuevamente en pantalla. Allí la tienen. Eh, Wet Paint, de hecho, es la primera favorita en el Morning Line con cotización de 3 por 2 A mí la carrera me parece bastante interesante, bastante pareja. Yo respeto, por supuesto, el chance de Wet Paint por todo lo expuesto por David. Eh, siento que de esta yegua se esperaba un poco más. El año pasado. Eh, yo recuerdo cuando estas potrancas iban camino a las Kentucky Oaks, eh, la que se asomaba como la principal aspirante luego de sus triunfos en Oakland Park era esta yegua de Brad Cox, Wet Paint Que en las Kentucky Oaks, pues simplemente no pudo, salió ganando Godolphin, pero con Pretty Mischievous en esa oportunidad. Eh, posteriormente a esas Kentucky Oaks eh, West obtuvo una sola victoria y fue en la Coaching Club American Oaks en Saratoga. Eh, eso fue en julio del año pasado. Y si bien es cierto que haya tenido buenas actuaciones, pues no ha podido cristalizar desde ese entonces. Y es una yegua, insisto, de la cual se esperaba mucho más. Tiene chance, por supuesto que tiene chance y mucho en esta competencia. Sin embargo, yo eh, me voy a quedar con Honor D Lady, la número 2. La pupila de Safi Joseph Jr., que es una yegua que, eh, como van a ver ustedes o están viendo ustedes en este momento, ocupó el segundo lugar en su carrera más reciente en Momo Park. Noten ustedes allí eh, a Honor D. Lady por la parte interna, luego de ser señalada por la gráfica, y eh, rematando para llegar segundo detrás de Candid, una yegua que en ese momento fue bastante superior, pero hay que tomar en cuenta un factor muy importante. Esta Honor Delay lady en esa oportunidad, en la partida, se fue de manos y casi cae el jinete Paco López. Esto, por supuesto, anuló el chance de esta yegua. Esto impidió que esta yegua eh, tuviera un mejor desempeño, pese a lo cual fue capaz de arribar en el segundo lugar. Entonces, pienso que eh, Honor Delay lady demostró que posiblemente haya sido la mejor yegua de esa competencia. Lamentablemente es imponderable en la partida. Eh, causó, entre otras cosas, la derrota de la pupila de Safi Joseph Jr. Ella anda muy bien, el planteamiento de carrera para mí le resulta favorable, lleva un jinete muy apropiado para sus medios de acción como es José Ortiz, un jinete que tiene esa, esa sapiencia para poner ejemplares en punta o correr a la saga de la velocidad y yo creo que aprovechando este puesto 2, Honor D. Lady debería estar involucrada en los primeros metros, eh, bien sea en la punta o cerca de la punta. Honor D-Lady, bien trabajada, eh, en gran condición, en una carrera que a todas luces es pareja. Va a defender mi selección, va a defender mi top pick, Honor D-Lady número 2. Allí pueden apreciar entonces en pantalla eh, el pronóstico tanto de David como de este servidor. David se queda con la número 6, Wet Paint. Yo me quedo con la número 2, Honor D-Lady número 2. David, te dejo entonces para que te despidas de nuestros amigos de DRF en español invitándolos también, o invitándolos también Ramón, a que hagan esa exacta porque la carrera del día siempre genera exactas con excelentes dividendos así que ahí tienen para que hagan una exacta box, que en esta prueba a pesar de que WebPay está 3 a 5 eh, puede resultar provechosa con esa proporción en las exactas mucho éxito, mucha suerte para todos y será hasta una nueva oportunidad, recuerden visitar la casa de los típicos de habla hispana, drfnespanol.com Muchas gracias, David. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Recuerden que este programa es presentado por acceso total, todo en un solo producto, todo en un solo lugar con acceso total. Formato clásico, el Formulator y Timeform US. Formulator del Daily Racing Form, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, gratis de lunes a lunes con la carrera del día, cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form y nuestra sección de moda, los Free PPs, que están disponibles en drfenespanol.com. Recuerda visitarnos en nuestro sitio de internet en el menú de opciones donde dice Free PPS. Haces clic y allí tienes programas clásicos gratis todas las semanas. Cortesía de DRF y de DRF en español. Nos despedimos. Randy Albornoz, como siempre, en la parte técnica. David García Velázquez, el Rey David, en el pronóstico. La dirección del Potro, Roberto Rodríguez. Y este servidor, el 30 G. Ramón Brito, quien les dice, como siempre. Los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de esta interesante competencia y nos vemos la próxima semana por acá en la Carrera del Día.